Shop de Ricky. Bien, está. ¿Te cortó el pelo? No, todavía no, pero al ratito sí. Yeah. Ok, ¿qué sigue para usted? Yo creo que en diciembre una pelea. No sé, tal vez con Emo, no sé. Okay. Probablemente entrenas con Ricky. Probablemente sí, lo más probable es que vamos a estar entrenando aquí en el gym. Ajá. Ok, ¿qué es un oponente que quieres enfrentar? Y seguro el mejor, ¿quién es ese? En tu mente. Yo pienso que sería una buena pelea contra Inoue. Uh-huh. ¿Y hoy? No, después del torneo, como en un año entonces, ¿ah? Sí. Ajá. Ok, ¿y cómo tomas tú tu regreso al ring ya del tiempo que tuviste afuera del caso? Pues bien, me siento fuerte, me siento bien después de 7 meses afuera. Ajá. ¿Y Canelo cómo ves siendo la cara del boxeo, no solo, pero también de México, con su nuevo contrato? ¿Cómo lo ves tú todo eso? Bien, pues lo tiene bien merecido, creo que se lo merece porque le ha hecho muchas ganas y ahí están los resultados. Ajá. ¿Tú lo consideras el mejor boxeo de...? No. ¿A quién considera entonces? Aparte de tú. Yo pienso que... Bueno, actualmente creo que sí está, pero para mí, mi peleador, el mejor para mí es Pacquiao. ¿Hay que decir mejor? Porque a lo mejor se enfrenta con Adrian Broner. ¿Qué piensas de esa pelea? Es una buena pelea. Es una pelea dura. Ajá.